Hola a todos. Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. Voy a dedicar varios vídeos a esta serie. Este es el segundo. El anterior estuvo dedicado al tema de los transistores. Este está dedicado al tema de los varistores. El varistor es un elemento que no está en muchas placas electrónicas, pero bueno, en algunas que podemos tener sobretensiones, se utiliza como elemento de protección. Por ejemplo, es bastante extendido en temas de placas de electrodomésticos, placas de teléfonos de sobremesa y bueno, algún equipo electrónico más. No me voy a enrollar mucho más con eso y vamos a ver qué es lo que podemos averiguar con ellos. El varistor es una resistencia variable que ante un exceso de voltaje reducen su resistencia cortocircuitándose, obligando a hacer saltar otras protecciones que pueda tener el circuito. Es decir, cuando tenemos un exceso de voltaje y nos revienta un varistor, seguro, seguro siempre vamos a tener algo más averiado en el circuito. Ya sean semiconductores, provocará el salto del diferencial en la vivienda o en el cuadro eléctrico. Ya digo, cuando un varistor revienta, siempre hay algo más. Un varistor, cuando ha reventado, inicialmente para hacer las pruebas, bueno, si medimos el mismo, queda cortocircuitado. Por lo tanto, si intentamos rearmar la luz, va a ser imposible. En el cuadro eléctrico no vamos a poder subir la palanca del magnetotérmico o el diferencial. Una prueba primera que se puede hacer es eliminar el varistor, quitarlo, y con eso estaremos quitando el cortocircuito en la placa. Vamos a ver cómo los identificarían los fabricantes. He sacado cuatro ejemplos para que podamos hacer una pequeña retrospectiva. Por ejemplo, en esta placa de teléfono de sobremesa, el fabricante identifica el varistor como RV1. Lo tenemos aquí. Es similar siempre a un condensador y un poquito más grueso que el mismo. Ya digo, si en las placas un condensador, por ejemplo, está indicado como C, por ejemplo este C15 o este otro C7 que tengamos aquí, el varistor es un componente similar, pero está identificado en este caso como RV1, resistencia variable 1. Vamos a ver otra placa de teléfono. En este caso, el fabricante ha identificado los varistores con la serigrafía más estándar que se suele utilizar, que es la de VAR, bar de varistor. Como tenemos aquí uno y tenemos este otro aquí, identificado como VAR2, varistor 2. Este otro fabricante, también de placas de teléfonos móvil, de teléfonos de sobremesa, no son móviles, si no vaya cacharro, si fuera un teléfono móvil. Este fabricante identifica los varistores como una V. Es la otra serigrafía estándar que podemos encontrarnos, VAR o V. Ya digo, el primero que lo he identificado como RV no suele ser una serigrafía excesivamente estándar. Pues en este lo identifica como V y vemos que tenemos dos varistores a la entrada de señal del teléfono como protección del mismo. Vamos a sacar este que ya lo tenía desoldado junto con otro que tengo por aquí. Y ahora haremos unas mediciones. Y ya por último, comprobaremos la placa de un lavavajillas. Y en este caso, ya lo comenté en el vídeo anterior, este fabricante no lleva unas serigrafías estandarizadas. Hace un poco las serigrafías un poco a su entendimiento manera. Y lo que hace es que marca los varistores como R. Igual que estamos identificando una resistencia normal, R22, 21... 24, las que tuviéramos, pues los varistores, que tiene 4 de protección de las salidas de alimentación de 220 hacia los elementos que conectemos, electroválvula, motores y demás, pues este fabricante los identifica como R. He desoldado ya uno de ellos y vamos a proceder a hacer unas medidas. Como curiosidad, los varistores se parecen muchísimo a los condensadores cerámicos de disco, a los condensadores de lenteja. Si los vemos, inicialmente no podemos distinguir qué es uno o qué es otro. ¿Cómo distinguiríamos uno de los otros? Primero, por la serigrafía de la placa que os he hablado. Segundo, por el grosor, aunque como estamos viendo, en este caso el tema del grosor tampoco no nos ayuda mucho, porque este es un varistor, este también lo es, pero en cambio este es un condensador.
y es prácticamente del mismo tamaño que el varistor. Pero bueno, uno de los datos que nos puede llevar a deducir que es un varistor, ya digo, es su tamaño, su grosor. Lo segundo que nos puede ayudar a deducir que es un varistor es la serigrafía. Cuando tenemos una serigrafía solamente de numeraciones, este es un 7N43IQ, no tenemos ningún tipo de serigrafía que se parezca a un condensador, nos da a entender que es un varistor. Por ejemplo, un condensador, tenemos una serigrafía N68, por lo tanto, 680 picofaradios, por debajo de nanofaradios. En este caso, el típico condensador de 472, o sea, 4700 picofaradios, 4,7 nanofaradios. Pero bueno, vamos a medir los mismos y veremos. Si realizamos la medida en ohmios a un varistor que esté bien, no nos va a dar nada. Lo mismo que pasaría con un condensador. Ponemos la escala. Bueno, primero cortocircuitamos el polímetro para comprobarlo. Ponemos la escala más alta y vemos que no mide nada. Vamos a probar otro. Si está bien, veremos que en 20 megaohmios mide infinito, no está midiendo nada, por lo tanto el varistor está bien. Vamos a medir, por ejemplo, un par de condensadores y veremos que nos da lo mismo. Misma medida, infinito. Para no alargar mucho más, este es el último. Igual, infinito. En cambio, si lo medimos con el medidor de multicomponentes, si nosotros medimos un condensador que vemos su serigrafía en el frontal, lo ponemos en el medidor y vemos que la medida que nos va a dar es similar a lo serigrafiado. Este que es de 4 nanosiete, 4,7 nanos, nos da una medida de, o sea, 4700, nos da una medida de 5668. Por encima, similar a la que tiene en serigrafía. Por lo tanto, claro que este es un condensador. Vamos a medir otro condensador de 102, o sea, de 1 nano. Y nos da una medida de 975, muy próxima al 102, por lo tanto condensador. Vamos a ver qué sucedería con los varistores. No vemos ningún tipo de serigrafía en el frontal. Si fuera un condensador es bastante grueso, por lo tanto tendría que ser del orden de los nanofaradios. Ponemos a medir y nos da una medida de 107 picofaradios. Nos debería haber dado sobre 1000 y está dando 107. Pero nos está dando que es un capacitor, es un condensador. Por lo tanto, claramente el medidor no llega a poder diferenciar un varistor de un condensador pequeño, porque le engaña bastante la medida, pero tal como vemos, la medida de capacidad es muy pequeña. Por lo tanto, un varistor. Probamos el segundo para no alargar más el vídeo. Lo mismo, la serigrafía no nos indica nada que no sea de utilidad para saber qué es. Lo ponemos en el medidor y nos da una medida de 374 picofaradios. Cuando por tamaño también debería haber dado sobre los nanofaradios. Si hubiera sido un condensador, en este caso, como es un varistor, engaña el aparato y da esta medida. Ya por último, solamente decir que los varistores, cuando se averían, los vais a ver generalmente o prácticamente siempre quemados, reventados, abiertos, se parten por la mitad y si miramos su resistencia, prácticamente es como un cortocircuito. Prácticamente llegan a medir 0 ohmios. Pues nada, espero que este pequeño vídeo, principalmente dedicado a la serigrafía de las placas, cómo identificar los componentes, os haya sido de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú.